tenía que atender todos los métodos de tortura. Entonces se probaban en los prisioneros que se llevaban del campo número 1. Y ahí está el sindicato de la muerte. Santo Domingo lo recibe Manuel Contreras y lo hace una arenga patriota de que fui muy elegido entre el ejército y somos los mejores, y lo exalta el espíritu patriota. Nosotros, y estamos en la DINA. ¿Del 73? Del 73. Casi inmediatamente, muy poco después del golpe. Sí. Y me interesa mucho que encuentre qué trata esa instrucción. Esa instrucción era de guerrilla contra guerrilla. Guerrilla contra guerrilla, contra buscar información. Y era un curso de inteligencia, pero básico. ¿Qué les enseñan, por ejemplo, sobre la inteligencia y la contrainteligencia? ¿Qué cosas les enseñan? Buscar la inteligencia, buscar la información en la iglesia, en la calle, seguimiento de personas. Pero era muy básico eso, ¿no? ¿Y contrainteligencia qué es lo que nos enseñan? Eso era de todo lo que pueden ustedes saber, lo que está en los diarios, ahora si no eran una cosa. ¿Qué infiltraciones, por ejemplo? Infiltraciones, todo eso. ¿Y quiénes son sus profesores? Los profesores eran las personas mucho que están, el alcalde de Providencia, que el... ¿La B? Teniente La B. ¿Qué hace clases de qué hacía él? Él hacía clase de educación física y de inteligencia, también hacía clase, ¿no? Y luego Krafnov, Moren no hacía clase. ¿Y Krafnov hacía de qué? Krafnov hacía clase de inteligencia también. Krafnov, Ulrich, Neckermann, Karavich, el comandante que... ¿Contreras hacía clase también? No. También hablaba, sí, pero no hacía clase. ¿Y qué ideología estaba detrás de todo eso? ¿Qué ideología a usted se les transmitía? ¿Qué ideología? O sea, ninguna ideología. No era comunista ni fascista. Nada, o sea, la ecología era aplastar al régimen comunista nomás, nada más. O sea, no era una ideología especial. Más bien se le transmitía odio hacia la... Sí, se metía odio y... ¿Y qué se decía del comunismo? ¿Que quería destruir la nación? ¿Que quería destruir el ejército? Es lo mismo que se ha escuchado durante toda la Guerra Fría del comunismo. O sea, ellos y lo manejaban muy bien eso, ¿entiendes? De las muertes que ya tenía Stalin y todo eso, que querían apoderarse. Lo que todo el mundo sabe. Y lo hicieron muy bien. De un enemigo abstracto, que andaba en el aire, pero no lo veía, la sombra.
hizo permanecer varios días en la cárcel de acá en San Antonio, con 16 años, de lo cual desconocían plenamente mis padres. Yo tenía alrededor de 15, 16 años. Yo era militante del FER, que es el Frente de Estudiantes Revolucionarios, que es una rama del MIR. Yo en ese tiempo iba candidata al gobierno estudiantil, por lo tanto mi nombre estaba escrito en todas las murallas de San Antonio. Primero me llamaron por bando, pero yo nunca me quise presentar, porque yo decía, si yo nunca he hecho nada malo, ¿por qué me voy a tener que presentar? Así que no le di mucha importancia y seguí haciendo mi vida como un silvestre. Y tu tranquilidad llegó, me acuerdo súper bien, porque todo el liceo quedó convulsionado. No fueron tres, ni cuatro, ni un batallón. ¿Sabes lo que es un batallón? Un batallón y con bala pasada. Ellos me hicieron un camino por todo lo que era desde mi sala, que yo estaba en el segundo piso, era la sala, bajar la escala, el pasillo y llegar hasta la rectoría, en donde ahí me estaba esperando el boina negra que me iba a buscar. Uno siempre quiere un poco olvidarlo o no acordarse, pero es de todos los años que tú, aunque no quieras, te acuerdas.
marquesa fugado, creo yo, de los campos de prisioneros. La Isabel Romero. Ella, no sabemos de qué forma se fugó. O sea, cómo llegó afuera, no sabemos. Pero ella se arrancó de acá, arrancó hacia la playa, corrió por la playa y en algún momento se metió al mar para borrar su huella. Thank you.
Thank you.